General Arduña. ¡Viva! Muy buenos días, meus señores. Saúdo ya con este coiro. Eu vengo a preguntar si han entrado antroidos. Buenas, meus señores, como manda a tradición. Como siempre, os correos, os que abrimos la sesión. ¿A dónde va el correo? Me echo algo despistado. No me echo Valdouya, es el centro de Santiago. No me seas ignorante, ten algo de cultura. En Santiago de Compostela hay generales de Ulla. ¿Qué me vas a decir a mí, a mujer más informada, que la unión de nuestro antroido acaba de ser firmada? Supongo que avisarían a prensa internacional. Esto tiene repercusión a nivel universal. Esto es muy importante. Dejemos la discusión. Avisemos a los generales para que tomen posición. Pues corramos o se va en contra, no perdamos el trabajo. Que después para comprar otro va a mandar moito carallo. ¡Bravo! Apurado, o quiere tomar postura en este nuevo tratado. ¿Quién es este mocoso que a mí me quiere trancar? Pues un general do eixo es muy malo de parar. Ainda que me ves muy nuevo, tengo che moita destreza. Igual che callo triscornio sin sacarlo de la cabeza. Podeche partir a espada o bater en pedradura. Era muy grande concordia, hay que ver qué fendedura. Sorte que el capitán era un hombre preparado. Meteo barco en las penas para poderse ir a nado. Mandando subir al barco, él no quiso regresar. Sé que estaba muy mollado. ¡Que querías secar! ¡Que no me metan en la cárcel y que os traigan para España! ¡Que intente buscar trabajo a ver después cómo se apaña! ¡O se corren malos tiempos por los riesgos de una prima! ¡Que joden los mercados y no estamos en la ruina! ¡La ruina no están todos y no tenemos solución! Escuelas de balonmano en toda nuestra región. Voy a cortar la lengua, vas a dejar de hablar. O dos enrodo nuestro jefe, ainda está por demostrar. Aquí en nuestro país hay che moito presunto. Como dijo portugués, es un barco como unto. Si te metes en fondura, se voy a tener que dejar. Pues no estoy autorizado para poder continuar. Si cada pique muy alto, no debería hacer. Desde aquí pido disculpas a quien pudiera ofender. Que vengan los compañeros, que siente muy contente. Y nos vamos a tomar algo, aunque sea San Clemente. ¡Bravo! Yo esperaba enfrentarme a un general competente. Y no a una mociña como la que tengo enfrente. Yo también esperaba un general educado. Y no a un machista ignorante tonto y atrasado. No me insultes, mala pécora, que no te va a valer de nada. Desde cuando una mujer está acampada levantada. Esos fueron otros tiempos, andaste muy despasado. En Europa manda Merkel sobre todos los estados. Gracias a señora Merkel estamos bien adiantados. En España nunca hubo tantos miles de parados. También fue culpa nuestra armar tantos tellados. Pedimos moitos cartos, estamos todos endeudados. Yo diría que no todos, pregúntale a los dos bancos.
que cobraron los millones, se nengueen poñer ya tranco. Los expertos económicos están diciendo a diario, hay que subir el consumo y bajar de los salarios. Pues yo pregunto ya a Rajoy, presidente del Estado, ¿cómo baixo el pantalón todito tan apretado? Déjate de metáforas y esto tense poco a maño. Se te esté a solución, yo también te acompaño. Ya me estás cayendo bien, bom, voy a te invitar a una cea. No hay tiempo como este para disfrutar de una lamprea. Demos pasos, manda más, yo acepto la invitación. Con que me gusta la lamprea, voy a disfrutar un montón. ¡Bravo! ¡Qué fai tan alto mundo no procedo a bradairo! ¡Que vai tan ben vestido e vai rematar en coiro! ¡Non sabía que esta noite ir dormir hosta! ¡Olvidouse mon pixama! ¡Vaime para lo tendal! ¡Déxate de cachondeándote con moito tino! ¡O fagote desaparecer! ¡Como códice calistino! ¡Que ten que andar contigo! ¡Son os curas da catedral! ¡No llevai a lavar los restos de esa urna de metal! ¡Din que Santiago Apóstol no quixa perder viaxe! ¡Subindo a Valdeulla, a máis fermosa paraxe! ¡No se sabía que tampoco debemos perder! ¡Tan aquí os da prensa darnos algo a conocer! ¡Arín Seixo e Marrozos son parroquias de rural! ¡Nas que ainda celebramos o antraído tradicional! ¡Esta pequeña mostra que vos estamos a ofrecer en todo Valdeulla, calquera puede ver! ¡Es una gran honra, un gran placer que hoy los nuestros alcaldes nos pudieran venir a ver! ¡Por ser lo primero, no ímolos a respetar! ¡Cuando vengan las parroquias, han de mucho que escoitar! ¡Suntemos las nuestras espadas como manda tradición! ¡Y vos señaláis la uña, que también es su unión! ¡Viva declaración de interés turístico local, comarcal, regional, nacional e internacional e universal del Xeneral de Uña! ¡Viva! ¡Viva la gente que nos admira, acompaña y rodea! ¡Viva! ¡Viva los alcaldes y a su corporación!